Buenas noches, amigos de Interiorismo y Tendencias. Estamos en esta exposición magna, Ecus Caballos, en una colectiva que está súper interesante y tenemos un buen amigo, Nacho Guerrero. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa otra vez. Muchas gracias, Julio. Pues encantado de estar aquí. Nacho, platícame sobre esta exposición y en esta... ¿Son dos cuadros los que expones hoy? En esta ocasión presento dos cuadros para la exposición, sí. Ok, platícame algo sobre la temática, lógico, los caballos, pero ¿cómo fue esa inspiración para estos dos obras tan interesantes que, digo, como siempre, todo lo que pintas? Muchas gracias, Julio. Sí, mira, de hecho, el caballo siempre lo he tenido presente en mi obra, lo he tratado de manejar, entre otros temas, pero siempre ha estado presente y, no sé, siempre me inspira. Y en esta ocasión trabajé dos piezas especialmente para la exposición. Una, un caballo tradicional con unas técnicas de hoja metálica, y en el otro cuadro que presento quise meter o introducir una obra con un tipo de caballo más surrealista, más diferente, digamos. Muy bien, Nacho. Oye, ¿y cómo ves la obra de tus compañeros también? Que digo, está maravillosa, muy interesante. ¿Qué opinas? La verdad, está genial la exposición. Es una diversidad de temáticas. O sea, aunque es el mismo tema del caballo, es increíble cómo se maneja de diferente modo cada artista, el colorido, la forma de plasmarlo. Y entonces es muy enriquecedor, no solamente para uno como artista, sino para el público, para que se vea cómo están trabajando los artistas de aquí de Jalisco. Y muy interesante la convivencia entre todos los artistas, ver grandes talentos exponiendo aquí en la Cámara de Comercio. Pues felicidades a ti, felicidades a la Cámara por estar impulsando el arte como siempre y como lo hemos comentado en el programa Interiorismo y Tendencias, en nuestra sección de Cultivarte, aquí desde la Cámara de Comercio. Nacho, muchísimas gracias. Al contrario, Julio, muchas gracias. Aquí seguimos, amigos, desde la Cámara de Comercio. Buenas tardes, amigos de Interiorismo y Tendencias. Aquí seguimos en la Cámara de Comercio en esta exposición Caballos Ecus. Y con nuestro buen amigo y gran artista plástico, Folé. Folé, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches por estar aquí y, bueno, muchas gracias, ¿no? Oye, Folé, platícanos sobre esta obra de arte que en lo personal me encantó, amigos. Déjenme decirles, como todo lo que hace nuestro buen amigo Folé, lo que hiciste en talento, que es extraordinario y que cada que voy a cenar, ahí sigue. Pero esta obra en lo especial está increíble, Folé. Platícanos sobre esta obra. Bueno, esta obra se llama Reflexionando antes del acto y tiene que ver, es una metáfora como lo que yo hago todos los días, que es reflexionar antes de iniciar mi día, durante el día y al terminar. Y eso tiene que ver con como el acto del día, ¿no? Tiene un escenario tipo circense, teatral, y es como hacer una metáfora del día que vivimos. Fíjate, Folé, que digo, yo conozco tu obra hace mucho, pero la fuerza que estás logrando ahorita, eso es azul intenso con los naranjas y ocres, está espectacular. Estás ahorita en una época de podemos ir pintando más relax, más en una onda playera, ¿no? Algo así, ¿por ahí va? Bueno, lo que pasa es que a medida que haces algo, obviamente, pues lo asimilas mejor, vas madurando, vas entendiendo más los colores, la forma, el concepto, y lo disfrutas más. Entonces creo que en este momento de mi vida estoy disfrutando muchísimo lo que estoy haciendo, lo tengo muy consciente. Antes lo hacía más mecánico porque era como el desarrollo de la técnica, más preocupado por el concepto, más preocupado por la composición. Ahora no, ahora está más relax precisamente, estoy expresando mi yo y mi interior. Ya te Folé, que digo, muchos que te conocemos, pero la verdad, lo que estás diciendo lo vemos plasmado en tu cuadro. Es una fuerza impresionante, amigos. Se ve como que lo estás gozando, lo estás pintando con amor y con tranquilidad, pero yo creo que todo el público que ha visto cuadro le encanta, pero te felicitamos porque de veras es impresionante lo que estás logrando. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues sí. Todo lo hago realmente con amor, esa es la primer consigna, y disfrutarlo. Soy muy agradecido con la vida y con Dios de hacer lo que me gusta y de poder vivir de ello, ¿no? Entonces me siento feliz, me siento pleno, ¿no? Oye, Folé, pues aprovechando, ¿qué viene a futuro de tus planes ahorita dentro del arte? Bueno, vienen varias cosas. Ahorita no me gustaría así realmente como adelantar mucho porque quiero ir dando pasos firmes y voy concretando poco a poco. A medida que se vayan dando las cosas, las van a ir sabiendo, pero son pasos como más sólidos, que ya lo van a notar. Ok, Folé, pues como siempre, tú sabes que eres parte de nuestra asociación, parte de Interiorismo y Tendencias, y cuando tengas todo lo que venga a futuro, pues háblanos y ahí estaremos
cubriendo sus eventos, amigos, para Interiorismo Tendencias, como siempre, en la sección Cultivarte con nuestro buen amigo Folé en la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Julio. Gracias, amigos. Amigos de Interiorismo y Tendencias, aquí seguimos en la Cámara de Comercio con un buen amigo aparte de la SMI, que ya le hicimos un programa, José Luis Ramírez, con esta obra excepcional, Mi Cuaco. Bienvenido, José Luis. Gracias, igualmente, buenas tardes. Oye, José Luis, veo, ya ves que en la entrevista que te hicimos en el programa, pues pintabas puros, ahora sí, ¿cómo podemos decir? Calaveras. Y arte popular. Y arte popular. Pero oye, me sorprendiste con este caballo, con una textura impresionante y con una fuerza, me gustó mucho. Lo que pasa es que aquí viene un público diferente y quería sorprenderlos también. De hecho, cada año que me invitan, le hago algo diferente. La verdad te felicito porque rompiste el esquema de esas calaveras, ese arte popular. Digo, el caballo es arte popular también, digo, lo traemos desde toda la historia, pero alguien que te ve tu obra, la que conocemos, y luego haces esto, es como romper un esquema impresionante a 360 grados. Sí, sí, así es. Pero bueno, esa era la intención, hacer algo diferente. Así es. José Luis, pues gracias por estar en nuestro programa, como siempre apoyándote a los buenos artistas, y sigue pintando porque vas muy bien. Así lo voy a hacer, así lo haré. Gracias, amigos, gracias. De Interiorismo y Tendencia. Aquí estamos desde la Cámara de Comercio, nuestra sección Cultivarte. Y bueno, amigos, no se les olvide hacernos sus comentarios, platíquenos en nuestra página de Facebook y sobre todo invítenos. Si tienen reinauguraciones, inauguraciones, showrooms, ¿a dónde se pueden comunicar con nosotros, Julio? Pues muy bien, se pueden comunicar al 36 41 51 57 y al 36 40 19 49, y claro, nuestras redes sociales, Facebook Interiorismo y Tendencias, pero también a nuestra página web, Ana, smimexico.com. Así es, y les recuerdo que tampoco se pueden perder nuestras repeticiones de los programas, que son los sábados, Julio, a la 1:30, domingos a las 4:30, y ya hasta los lunes también. A veces los lunes también por ahí salen en la mañana, pero recuerden, y siempre los martes de 4 a 4:30 no te puedes perder nuestro programa Interiorismo y Tendencias. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Sociedad Mexicana de Interiorismo.